Y bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Ariana, para las personitas esas nuevas que tengo por acá por mi canal. Y el día de hoy les traigo un video súper importante. A mí me gusta mucho. ¿Y por qué? Porque a nadie le gusta tener los brazos así flácidos, feos, que parecemos viejitas, ¿verdad? Entonces, pues este video es exactamente para eso. Para tonificar tus brazos, para que no estén pellejudos y grasosos acá debajo. Y si este video te gusta, no dejes de darme un like. Y si no te has suscrito al canal, hazlo. Estaré subiendo videos cada semana sin falta. Para comenzar, nuestro primer ejercicio son cobras push-up. ¿Qué quiere decir? Van a estar acostaditas. Nos vamos a acostar. Las piernas bien duras, así, estiraditas y bien duras. Los brazos aquí debajo, al ladito donde está nuestro ombligo. Y mirando hacia el frente, y lo que vamos a hacer es que vamos a levantarnos. Y esto lo vamos a hacer 12 veces. Y comenzamos. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El kit de la cosa está en cada vez que es cuando bajan y van a subir, van a apretar el brazo. Lo que quiere decir que van a hacer esto, van a apretarlo, porque así están reafirmando más el músculo en el que estamos trabajando. Entonces, este ejercicio me lo van a estar repitiendo 4 veces por 12. Y para el próximo ejercicio, yo voy a estar usando estas dos pesitas. Si ustedes no tienen pesas en casa, pueden usar dos pomos de agua, de esos pequeñitos normales que vienen en las cajas de agua, dos pomos, o algo que ustedes puedan agarrar en su mano y que puedan hacer movimientos. Para este ejercicio, súper fácil, vamos a estar en esta posición. Me voy a acercar un poquito a la cámara para que me puedan ver. Y esto es lo que vamos a hacer. Van a empinar sus pompas hasta atrás, la espalda recta, los brazos aquí. ¿Ven? Donde yo tengo mis brazos, no van a estar aquí los brazos, ni van a estar así. Van a estar así y así. Y van a impulsar sus brazos hacia detrás. Así. Lo van a hacer 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como pueden ver, yo aprieto mi brazo. Cada vez que subo, aprieto el tríceps. Este músculo de aquí es el tríceps. Y eso es lo que necesitamos trabajar para que nuestros brazos no estén. ¿Pueden ver? Como yo lo tengo duro, pero yo no lo tuve siempre así. Yo lo trabajé y al trabajarlo es que uno lo tiene duro. ¿Ven? Mi brazo está duro. Pero estos ejercicios son fundamentales para que no tengas unos brazos grasosos y pellejudos. Así que vamos a seguir. Voy con un tercer ejercicio y necesitaremos una pesita. Ok, para este ejercicio, como les dije, utilizaremos una sola pesa. Igual, la pesa que ustedes tengan en casa. Si no tienen ninguna pesa, igualito, utilizaremos un pomo. El pomo lo agarran así, miren. Si es un pomo, pues lo agarran así. Así. Y como yo tengo una pesita, voy a usar estos pedacitos, miren. Voy a usar esta parte de aquí para agarrarla. Así que, miren. El kit de este ejercicio es en que lo hagan despacio. Vamos a hacer 15. Y va a ser así. Tiran sus manos, me voy a poner de frente para que ustedes vean
cuánto abro mis codos. Los codos no pueden estar así abiertos ni tan cerrados. Tienen que estar a un espacio acá de los hombros, por fuera de los hombros. Y van a hacer así, bien hasta abajo, bien, bien hasta abajo, hasta arriba. Hasta abajo, hasta arriba. ¿Ven cómo es el movimiento del ejercicio? Bueno, eso lo vamos a estar repitiendo 15. Vamos a comenzar despacio. Uno. Enfocados en el músculo que estamos trabajando, que es el tríceps. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Este ejercicio lo van a estar repitiendo 4 veces por 15, o sea, 4 sets de 15. Y recuerden siempre hacerlo despacio, cada ejercicio pausado, enfocados en el músculo que estaremos trabajando. Para nuestro próximo ejercicio estaremos utilizando las dos pesas y esto va a ser la misma función del triceps press, lo que quiere decir que vamos a estar empujando, ¿ok? Este ejercicio es muy fácil, se me van a acostar boca arriba, las piernas como ustedes deseen, yo las voy a mantener así, los brazos pegados al cuerpo y en esta posición, y vamos a estar empujando hacia arriba recto, bajando, igual los brazos van a salir de al lado del cuerpo y van a regresar al lado del cuerpo, ¿ok? Así que de este vamos a hacer 12, y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Regresamos al lado del cuerpo. Este ejercicio lo van a estar repitiendo 4 veces también. Si eres primeriza y nunca has hecho ejercicio, te recomiendo que hagas, en vez de hacer 4 sets, hagas solamente 2 y me los vas a estar haciendo de 10 repeticiones. ¿Por qué te digo esto? Porque si nunca has hecho ejercicio, la primera vez va a ser muy dolorosa. ¿Y por qué? Porque el músculo no está acostumbrado a recibir ese ejercicio. Y lo que quiere decir es que te va a doler muchísimo el músculo. Y para que no tengas tanto dolor, pues te recomiendo que hagas la mitad de lo que yo estoy haciendo ahora. La otra cosa es, recuerden que tienen que dejar descansar el músculo 24 horas. O sea, si quieren hacer brazos, lo pueden hacer 2 veces por semana, dependiendo los días que ustedes entrenen, dependiendo los días que ustedes quieran hacer ejercicios. Por ejemplo, yo solamente hago 5 días ejercicio, 3 de piernas, 2 de brazos. Y eso quiere decir que dejo un día por medio para cada músculo. Así que espero que este video les haya gustado. Y si no se han suscrito a mi canal, háganlo. Voy a estar subiendo videos cada semana. Y si les gusta este video, regálenme un like. Nos vemos en un próximo video. Adiós.